Saúde e océano. Benvidas, benvidos á 16ª edición do Congreso de Antropoloxía organizado por ASAE, a Asociación do Estado Español de Antropoloxía, co apoio decidido de Agantro, Asociación Galega de Antropoloxía. Benvidas, benvidos, e pido un aplauso así de encontro cordial a Coruña. Benvidos á Cidade Barco. ¡Wow! Cidade tatuada na pétrea pel do mar, dixo a poeta Luisa Villalta. De feito, e digo para as persoas vindeiras, estamos xusto en riba do océano, en territorio gañado ao mar. E como o océano está no propio diseño deste congreso, imos facer un saúdo atlántico. Xa dixen boas tardes, pero eso non abonda. E vou decir medre o mar, que significa que medre o mar, que creza, e vostedes din medre, pero hai que levantar os brazos. Facemos unha prova. 3, 2, 1, medre o mar! Estuvo ben, pero falta un pouco de intensidade emocional. 3, 2, 1, medre o mar! Un chisco máis de potencia, a ver que xa sin micro. Medre o mar! O definitivo, medre o mar! E o mar medrou, xa somos oceánicas, xa somos oceánides. A Coruña, insisto, a Cidade Barco. Non hai fronteiras, é o lema deste congreso, deste encontro. Home, como que non hai fronteiras? Aí estamos, non? Empezando polo propio océano, que por tradición é a fronteira maior, o paso cara ao máis alán, cara ao máis alá, perdón, cara ao alén. Inde que tamén hai matices. Xa saben o que comentou Stefan Morlin, o famoso erudito en embarcacións tradicionais, sueco, chegou aquí, a esta fin do mundo, e preguntaronlle, pero vostede de Suecia, como veu vivir aquí, a Galiza, a fin da terra? Díxelo, un momentiño, un momentiño. Galiza non é un fin da terra, Galiza é o centro do mar. Medre o mar! Medre o mar! Medre o mar! Estamos entrando en sintonía, efectivamente, pero velaí a gran porta, a fin do mundo, o alén, o camiño de Santiago, dende o coñecido cara ao misterio, a illa do paraíso, as Solstitiones Ínsula Magna, onde o sol se detén, que decía Tercenzonio. Os mitos son moi bonitos, sobre todo cando se resolven en clave de alegría, non sempre mirando cara as brétemas do alén, e resulta que ao outro lado había algo moito mellor que a Illa do Paraíso. Que había? América! E por eso aquí, na Coruña, en Galiza, todos sabemos cantar música tropical. 3, 2, 1, esas palmas. Así fue que empezaron papá y mamá tirándose piedritas en la quebra. Así se enamoraron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Sí, señor, o mar en nós, na Cidade Barco. Si sobes o alto da Torre de Hércules, que supoño que subirán estes días, os terrícolas, vemos auga. O mariñeiro non. Está vendo os carpanchos, os abarracidos, as tousas del este, as tousas de vendaval. Cada naco de auga ten un nome. E todo o mar da Coruña ten nome. Isto digo para a xente propia da Coruña, que mellor non o sabe. Todo o mar da Coruña, entre as Sisargas e Prior, ten nome. E ten nome de muller. Chámase o mar de María Antonia. Oh. Medre o mar! Máis forte. Medre o mar! Ben, xa estamos casi en sintonía atlántica, pero agora dun xeito xeneroso, quero compartir con vostedes a palabra máis coruñenta, máis profunda. Unha palabra na que, superando a teoría da doble articulación, teoría non, a doble articulación da linguaxe entre significado e significado, hai unha identidade propia. Esa palabra é Orzán, o nome da Bahía da Coruña. Este congreso vai ser moi intenso, xeino, moito debate intelectual e, o mellor, quizá algo de festa, non? Ben, pois, quizá, cuidado. Ben, pois nesta cidade, na alta madrugada, cando acouga todo o boureo dos seres humanos, que se escoita? Escoítase o mar. E saben que está dicindo o mar?
Orzán, Orzán, Orzán. Mirad qué palabra tan perfecta. Empieza con un O redondo, como es redonda, Bahía de Coruña. Que oye velocidad en ese R, Or, y por fin la palabra estoupa. Orzán, en ese Z fricativo, en ese A acentuado, en esa nasalidad de que pura escuma de mar. Entonces, un macro esfuerzo de identidad de coruñenta y atlántica cosmopolita, y digamos todas juntas, o propio era que nos quesemos las manos y todo eso, pero en fin, hay que erguerse cuando decimos tres veces, un, dos, tres, Orzán. Venga, con más peito, no escuché bien. Tres, dos, un, Orzán. Y ahora que venga el tsunami. Tres, dos, un, Orzán. Ese aplauso para todas nos. Y ahora sí que estamos preparadas. Ahora sí que somos ya seres anfibios, superando todas las fronteras, y ahora sí llega el momento del apoyo de las instituciones. Porque es muy bonito y es muy necesario que en el universo de la antropología, en ese saber mirar por las marxes y por otros caminos, haya también este apoyo institucional. Cito los nombres de las personas que la representan. Y por cierto, tanto apoyo, esto no, lo digo, no me mandó ningún que lo dijera, sinceramente, pero tanto apoyo institucional. Pienso que el primer impulso para la creación de esa facultad de antropología tan demandada en la sociedad galega. Quedó dito. ¡Orzán! Bien, por el vicerrectorado de Transformación Digital e Innovación, va a estar la palabra Gumersindo Feijóo Costas. Pueden ir subiendo, ya nos íbamos situando. Por la Universidad de Trasos Montes y Alto Douro, tenemos con nos a Prorreitora de Parcerías y Relaciones Internacionales, Cristina Saraiva. Por el Concello de Coruña, Concello de Educación, Juan Ignacio Borrego. Está con nos también el Secretario General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García Gómez. En representación de la Diputación de Coruña, a responsable, a diputada provincial, responsable de Educación, Joya Neira. Por los CSIC, a delegada en Galicia, Carmen González Sotelo. Tenemos también, por supuesto, al reitor de la Universidad de Coruña, a Julio Abalde Alonso. Ustedes tienen la palabra. En este micrófono. Sí. Bien, pues rematada con esta brillantez a parte institucional, íbamos a comenzar con la parte académica. O sea, se voy a hablar yo. Tranquilas, tranquilas, tranquilas. No, tranquilas. Rosana, Reguillo, por supuesto, la persona que está desagardando, vaya a acudir de seguido, presentada por compañeras especialmente competentes. Pero, dijéronme contar algo, y algo conto. Las fronteras, quizá las fronteras más complicadas son las que tenemos diante de nos y no somos quien de ver. E sigo coa teima coruñenta, seguindo o rego do reitor. Unha vez tiña que facer unha entrevista a uns percebeiros, xa sabedes, a épica, a mística, das persoas que loitan por conseguir ese tesouro do mar. Entón chamei a Corme, que é un lugar da Costa da Morte moi destacado. Están fartos de que lle fagan entrevista, non me atenderon. Chamei a Cedeira, as percebeiras de Cedeira están fartas de entrevistas. E díxeme un rapaz, pero ti és parvo, neno. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe, e aí, na tua terra, na Rúa da Torre, en Monte Alto, pegado á Torre de Hércules, hai percebeiros aito que traballan ali esas pedras. Efectivamente, era parvo redondo, e entón fun ao bar da Rúa da Torre, o bar Tolín, aí coñecín un sabio, Milucho Mariñas, que sabía os nomes de todas as pedras de percebe dende a Vilesa Corrubedo, e coñecín a dous rapaces novos, que ao comezo non falaban moito, e logo se cadra falaron demais. Decían que estaban a pé da Torre de Hércules, pola parte de fora, nunha peda que lle chaman a Rabaleira. Estaban collendo percebes nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal. O sea, estaban en veda, cada non se podía. Eso non se debe facer, que quede claro. Pero, home, había unha piña de percebe tan feitiña e tan bonita, estaban traballando nela, coa ferrada, e de súpeto pasa por enriba deles un helicóptero. Colleron un meu, dixeron, mi madriña, estamos en veda, o helicóptero da comandancia, xa nos viron, imos acabar no cárcere.
pero a piña era tan feitinha que ainda seguiram com a ferrada trabalhando, um golpe mais já levavam. Então aguantaram um pouco mais, volve o helicóptero. Nada, neno, hai que safar, imos acabar no caldeiro, hai que escapar. Estaba marchando, pero no último instante, un golpe máis de ferrada, elevaba unha piña de percebes, realmente vizosa, gorentosa, maravillosa. Volven, e volveu o helicóptero. Pero esta vez non pasou. Esta vez quedoulles na vertical, peiteándolles as guedellas. Claro, estaban aterrorizados. Tiraron con todo, seguiron correndo cara arriba, e cando chegaron, viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña. E pensade que imaxen tan gorentosa para o realizador ver os percebeiros traballando a pé da torre. Foron ao bar onde paraban sempre, e cando entraron pola porta, dixenlles os compañeiros: que guapos saístes na televisión. Por iso se trata, as realidades máis próximas, máis cercanas, as que non sabemos ver, que sexan o centro do discurso. Iso é, e somos moi afortunadas de estar de vos aquí, a antropoloxía. E como sodes antropólogas e antropólogos, temos que cantar. A menón. Pero así un aplauso polo que acabo de decir. A ver, que ritual, que celebración humana pode haber se non hai música? En fin, hai xente que non se ha visto, pero sí que, vos sí que estades no tema. Imos cantar todas. E todos porque xa ensaiamos. Como que xa ensaiamos? Sí, sí. Vos vamos a cantar unha peza que se chama Orzán. Orzán. Aí se retoso comigo, veña. Orzán. Pero a coreografía é eses brazos. Sempre estendidos para o rock and roll, vai. Orzán. Que bonito, outra vez. Orzán. Porque sei que nací na tua auga, porque sei levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entraña, mollome na tua palabra, no teu nome, Orzán, mollome na tua palabra, no teu nome, Orzán. Este coro maravilloso, vai. Orzán, que bonito tal é. Orzán, porque tes toda a auga da infancia, porta escura, negro, trevo, e súa lén onde agarda o misterio, arde todo o universo na luz do teu sol. Arde todo o universo na luz do teu sol. Ese coro oceánico, Orzán, 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 a última. Bonita, Medre Amar. E agora sí, doulle paso o ritual da música, o traxo da música que xa levamos dentro e expulsamos no aplauso as que saben, as compañeiras, a Lucía Oca, responsable da agrupación galega de antropoloxía, a Cristina Sánchez Carretero, responsable da Asociación de Antropoloxía do Estado Español e organizadora deste congreso, a Carmen Lamera. Por favor, tedes a palabra. Boa tarde. Benvindos, benvindas, benvindes, ongi etorri, benvinguts, benvigudes, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos, no 16 Congreso Internacional de Antropología, ASAE. Bueno, para mí personalmente é unha honra e unha emoción darmos a benvida e representar ao colectivo antropolóxico galego e tamén a nosa asociación que é anfitriona
deste congreso en torno de antropoloxía, esa ciencia que amamos, que a practicamos e que tantas cousas nos ten ensinado sobre a humanidade e a súa unidade. A antropoloxía, que é moi necesaria no mundo de hoxe, para combatir e contrariar toda unha serie de discursos e prácticas que, en vez de afirmar esta unidade da humanidade, pois utilizan a diversidade, que é unha parte constitutiva da mesma, para construir desigualdades e condear a grandes grupos de poboación a pobreza, as violencias ou as exclusións. Como antropóloga galega, non poido deixar de demandar, a pesar do gran apoio institucional aquí hoxe mostrado, pois aínda un poquinho máis de apoio institucional ao noso colectivo, pois a súa grande potencialidade que vai a ser reflexada neste congreso, coa cantidade e variedade de temas, dimensións que van a ser tratadas en torno dos seres humanos, pois toda esta potencialidade do colectivo antropolóxico galego e máis alén, no caso concreto, pois non dispón de canles institucionais ou formais dende os que expresar e comunicar as súas investigacións, as súas propostas e os seus achádegos, non? Referímonos, porque é unha demanda colectiva, a ausencia de formación especializada, sexa grado, máster ou doutoramento, no sistema universitario galego. Unha demanda que levamos facendo dende hai demasiados anos. Esta ausencia, esta falta, está estreitamente vinculada coa fraxilidade e a vulnerabilidade que o noso colectivo experimenta en moitos momentos e tamén coa precariedade de moitos e moitas de nós, que en moitos casos nos temos que ir da casa, nos temos que ir da Galiza, temos que emigrar, irnos a traballar a outros países ou entón abandonar a antropoloxía e dedicarnos a calquera outra cousa para gañar o pan. Pero bueno, agora é tempo de celebrar, é tempo de partillar, de tecer redes e de, sobre todo, disfrutar desta cidade atlántica, esta cidade barco que nos acolle. Así que, fagámonos o lema, non hai fronteiras, moito obrigada, sede benvidas, benvidos, aquí estamos. Bueno, benvidas, benvides, é moi emocionante ver todas estas caras amigas despois de tanto tempo. Grazas. Sabemos que moitos fixechedes o imposible por estar aquí, moitas de vos levades en riba máis de 10 horas de coches, trenes, e moita outra xentiña mandou unos notas entrañables de agradecemento polo traballo feito e disculpándose por non estar. Grazas aos que estades e ás que non estades aquí. De feito, quero empezar lembrando a todas as grandes antropólogas, antropólogos que nos deixaron estes anos tan difíciles. Eles e elas tamén están aquí hoxe connosco. Gracias a todas, de verdad. Paso ao castelán. Ha sido un viaje moi largo. A veces, además de largo, moi, moi cansado. Pero como todo gran proyecto, é posible gracias a todo o equipo que hai detrás. Así que, en los minutos que me tocan, nos dividimos, yo soy la afortunada, me toca dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible. Empiezo, por supuesto, por las instituciones, la Universidad de Santiago, Universidad de Vigo, el INCIPIT-CSIC, la UTAF, y también gracias a las entidades financiadoras del Congreso, el Consorcio de Turismo del Concello da Coruña, Deputación da Coruña y Xunta de Galicia. Pero además de las instituciones, quiero mencionar el esfuerzo colaborativo y sumamente generoso, Suso Souto, por ejemplo, de todo un grupo de personas del Comité Organizador y Científico sin las cuales esto no sería posible. Quiero mencionar a cada una de las personas que integraron los grupos de trabajo y que se repartieron todo este esfuerzo y a sus coordinadoras y coordinadores, Lupe, Íñigo, René, Lucía, Carlos, Estefanía, las dos Sirias, Gerardo, José Antonio. Gracias a todas y a todos. Gracias muy, muy especiales a Sonia. Está ahora con Rosana en la otra parte del escenario. Ha llevado la producción del todo el Congreso.
Y como no podía ser de otra manera, gracias también Pepa, a cargo de la Secretaría Técnica de ASAE, que es el verdadero pilar que da continuidad a este proyecto. También quiero dar las gracias a las personas que están en la cara menos visible de la organización del Congreso, a todo el voluntariado, mañana los veréis de negro con las ondas del mar, y pido un aplauso muy fuerte para todas. Mañana nos veremos por la mañana en la Escuela Técnica Superior de Náutica. Gracias a todo el personal de la Escuela de la Universidad de Da Coruña, a su director y al personal de conserjería y limpieza. Manuel, todo esto no sería posible sin vuestra dedicación y apoyo. Gracias. Tengo el honor, pero sobre todo yo creo que la responsabilidad de ser la presidenta de ASAE, que reúne a diferentes asociaciones autonómicas y provinciales de antropología, entre ellas la gallega, AGANTRO, a los departamentos universitarios en los que se imparte antropología, como las de las tres universidades gallegas, organismos de investigación, como el CSIC, museos de antropología, empresas, cooperativas. Somos más de 50 instituciones de antropología. Desde 1999, se dice pronto, este congreso no se había vuelto a celebrar en Galicia. El congreso anterior, en donde nos vimos, bueno, no, no, si nos vimos online, fue en el 2021 y se hizo online organizado por Madrid. Pero de hecho, no nos veíamos las caras desde 2017 en Valencia, que dejó el listón muy, muy alto. Y desde aquí quiero dar las gracias a la anterior presidenta de ASAE, Beatriz Santamarina, verdadero motor de transformación para que ASAE se haya convertido en lo que ahora mismo es un dispositivo que nos sirve para reaccionar con rapidez, pero también para plantear objetivos a medio y largo plazo. Así ha sido posible contar con las investigaciones, por ejemplo, del grupo de trabajo que coordinó el estudio sobre la calidad investigadora en antropología. Os recomiendo la lectura que acaba de salir en la revista Disparidades de este informe, pero con esos datos pudimos hacer que por primera vez en el Boletín Oficial del Estado las palabras monografía etnográfica y audiovisual etnográfico por parte de la ANECA fueran valoradas. También se ha conseguido que la antropología quede recogida en la LOU y no se haya disuelto. Todo esto es gracias al trabajo en equipo. Gracias de verdad. Muchas veces en estos años, preparando el Congreso, nos hemos preguntado, ¿pero para qué? ¿Para qué nos metemos en este berenjenal? Desde la organización del Congreso y desde ASAE, os queremos transmitir que el trabajo etnográfico, los tiempos que necesita, la riqueza de matices, en resumen, esa cocina lenta que caracteriza nuestra diversa y nuestras diversas formas de hacer antropología, es ahora más importante que nunca. Ojo, no digo esto para los y las congresistas, lo digo para la fila cero de instituciones. Esperamos que este congreso sirva también para que nuestras instituciones gallegas, como ha dicho Lucía, tomen medidas ante la fragilidad, la vulnerabilidad de la situación de la antropología en Galicia, sin un grado o posgrado en antropología, pero donde cada vez hay más profesionales de la antropología trabajando en ámbitos muy diversos, trabajando en proyectos sumamente importantes. Gracias por apoyar este congreso, gracias por estar ahí. Esperamos que de aquí salgan muchas iniciativas, formas de estar juntas en las que respetemos nuestros propios tiempos y nuestra cocina a fuego lento. Y con esto paso la palabra a Carmen Lamela, corazón de este congreso, también junto con Antonio García Ayud, una de las coordinadoras. Carmen, es un placer trabajar contigo. Gracias. Buenas noches. Me gustaría ya que estuviese presente para esta presentación Rosana. Bien. Gracias. Pues buenas noches, efectivamente, y sin más dilación comenzaré presentando a Rosana Reguillo Cruz, la académica. Es investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora en el Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, que es de la Universidad Jesuita de Guadalajara,
Es coordinadora del Signa Lab, que es el Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados del ITESO. Es también muy amplia su experiencia como profesora invitada en universidades de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España también. Por ejemplo, destaco que estuvo de profesora visitante de la Fundación Tinker en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Stanford, o también su paso por la Universidad de Nueva York con la Andrés Bello Chair. Bueno, lo dicho, puede documentarse y ampliarse fácilmente en Wikipedia, sin ir más lejos. Y también algún apunte biográfico interesante. En efecto, nació en México, en Guadalajara, de madre natural de Chiapas y padre madrileño de Lavapiés, exiliado de la Guerra Civil. Nadie es perfecto. Y ahora paso a presentar a Rosana Reguillo Cruz, la antropóloga. Y créanme que no es fácil seguir la pista a esta profesión, porque se mueven mucho y discretamente por sitios con poca cobertura, como tendréis oportunidad de confirmar en el Congreso. A veces son sitios peligrosos. Además, tienden a camuflarse con el ambiente. No les importa mucho el índice de impacto de sus publicaciones. Quieren pasar desapercibidos hasta que confrontan y constatan situaciones que tienen que denunciar. Vidas que merecen protección o necesitan protección. Y entonces se convierten en activistas. Es así que quiero presentar a Rosana Reguillo. Gracias. La antropóloga. Lleva décadas trabajando con jóvenes en contextos urbanos, estudiando la conformación de culturas juveniles en Latinoamérica. Yo diría que fue de las primeras y pocas que supo identificar y analizar las bandas juveniles como categoría. Si en nuestro imaginario es un tema que puede resultar duro y peligroso, no es nada en comparación con la situación que se está viviendo actualmente en México, y no solo en México, con la extrema violencia ejercida contra los jóvenes desde el crimen organizado en torno al narcotráfico. Rosana Reguillo es una antropóloga muy valiente, que asume temas sobre los que no queremos hablar, que preferimos ver como sucesos en la prensa o en las redes sociales. Son temas que evitamos, no solo por proteger nuestra integridad física, sino sobre todo por proteger nuestra salud mental. Reguillo se atreve, con distancia analítica, pero también denunciando la inacción, nuestro fracaso como sociedad. Además, es valiente asumiendo el reto del análisis de la digitalización de la información y de la expansión de las redes sociales, porque son instrumentos con los que también se ejerce la violencia, también en la oscuridad, también ocultos. Si bien hemos visto su potencial para dar respuestas, para activar a los que se resisten. Sin más dilación, dejo que sea Rosana Reguillo, la conferenciante, quien nos proponga el diagnóstico de lo que nos queda por vivir. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy emocionante estar aquí, haber arribado a este momento. Gracias a mis generosísimas colegas, a la hermosa presentación y al honor de encabezar, de abrir este importantísimo congreso. De verdad no tengo palabras y mucha emoción sí tengo. Quería arrancar, antes de empezar propiamente mi intervención, compartiéndoles esto que son ustedes. Esta es una recolección a través de distintos instrumentos de manejo de datos de lo que es este congreso. El tamaño de cada palabra está dado por el número de repeticiones en el texto del programa que me hicieron llegar tempranamente. Y entonces se me ocurrió que era muy interesante ver en pantalla grande
cuáles son, digamos, los temas, las prioridades que ocupan a la Asociación de Antropólogos del Estado y Antropólogas del Estado Español. Me parece muy interesante el crecimiento, porque esto es algo muy novedoso, de la expresión o de la noción de cuidados que ha ido colándose fuertemente. También me interesa muchísimo, aunque está un poco más disminuida, la idea de la memoria. Son 976 palabras, ¿sí?, con un máximo de repeticiones de alrededor de 90, me parece, de los términos más grandes. Y por supuesto, es indudable que los temas del Congreso tocan temas nodales como lo es la frontera. Me llama la atención también, supongo que a varios de ustedes de manera también les parecerá llamativa, el peso de la palabra caso, ¿no?, que quizá da para una reflexión posterior, si es que, digamos, desde una antropología desafiada por las transformaciones societales que estamos experimentando, seguimos pensando de manera muy particular en el tema de los casos. Esto yo se lo voy a dejar a Cristina para que luego con mayor tranquilidad podamos analizarlo y pensar qué significa esta pequeña nube de palabras en relación a las preguntas que se están formulando. Y dicho esto, entro propiamente en materia, ¿no? Yo creo que las cosas que la cosa que yo sé hacer mejor de todas las que hago es, digamos, la articulación de los relatos, recoger esas historias en estos mundos a veces tan hostiles, a veces tan difícil, y tratar a través de diferentes instrumentos de una rigurosidad muy grande, tratar, digamos, de convertirlos en una narrativa que tenga incidencia social. Es decir, que sea una voz antropológica que pueda tener un peso nodal en políticas públicas, en que la sociedad nos escuche, en que cada vez seamos más anfibios, ¿no?, en nuestras maneras de comunicarnos, anfibias y anfibios, que seamos capaces de hablar múltiples lenguajes para colarnos, a veces suavecito y a veces de manera contundente, en lo que exige, digamos, una voz crítica y cada vez más comprometida, ¿no? Entonces, me interesa pensar con ustedes en una reflexión situada, por supuesto, desde México, pero mi trabajo ha sido, intento pensar planetariamente, intento pensar los grandes desafíos planetarios de este momento, pero por supuesto mi habla está situada en México, un país sacudido por las violencias brutales, ¿no? Entonces, estamos en un momento, debo decir, en el que no sobra el optimismo colectivo, debo decir que estamos frente a un quiebre de los pactos societales que nos hemos dado a partir de la modernidad, y no solamente en las sociedades latinoamericanas, sino que me parece que esto se extiende a Occidente, ¿no? Quise pensar, digamos, en Italo Calvino y en ese libro fundamental que nos formó a muchos, ¿no?, en el pensamiento de la antropología urbana, que es el de las ciudades invisibles, y cómo justamente el Kublai Khan, en su diálogo con Marco Polo, cuando Marco Polo le dice: Kublai, es que yo ya no te puedo contar más cosas de estas ciudades invisibles, porque me parece que ya no logro comunicarte la emoción que yo siento en descubrir estas ciudades. El Kublai, que es muy sabio, se voltea y le dice: Marco, quien comanda la comunicación no es el habla, es la escucha. Y creo en ese sentido que una de las tareas nodales de la antropología es afinar la escucha, convertirnos en sismógrafos, en que estemos captando estos pequeños movimientos que la sociedad va realizando, ¿no? Entonces, desde esa posición, a mí me parece fundamental no imputar, ¿no?, sino tratar de comprender, por supuesto, no
inducir a los sujetos a que tomen la forma que una quisiera que tomaran, sino afinar esta escucha. Y en mi trabajo me comprometo cotidianamente a no perder la capacidad de extrañamiento. Y es algo que yo insisto a mis estudiantes continuamente, esta producción de extrañamiento como un motor que nos va abriendo el camino antropológico para comprender estas dimensiones. Y sobre todo me parece que hemos llegado un momento en que la teoría tiene que ser absolutamente eficaz, no puede ser un dispositivo preciosista, sino tiene que permitirnos trabajar con esta eficacia teórica, aproximarnos a la realidad desde esta lógica eficaz de que la teoría nos haga comprender y nos permita hacer hablar la realidad. Y por supuesto, ¿no?, creo centralmente en la solvencia empírica. Creo que es la solvencia empírica la que nos ayuda, digamos, a avanzar. Muchísimas gracias, Rosana. Después de ese encuentro coatroz, sí, durísima, pero eso estamos, este encuentro de necromáquina, ese punto de esperanza, que é o poder das persoas, a contramáquina. Moitísimas grazas. Gracias. Un aplauso outra vez, por favor, para ela. Gracias. Pediría de subide, non? Instrucións de uso. Lucía, por favor. Cristina, Carmen, subide. Damos a despedida. Subide, por favor. Non, pues, se queredes, cantamos, bailamos. Pero penso que xa levamos moitas horas. O que procede é que nos fagades unhas indicacións de uso de como vai continuar este congreso. Isto non estaba preparado. No, para mañán. Es que despois desta, Rosana, gracias. A ustedes. Es que, bueno, que decir. Vamos a apoyar un poquinho, que na transubida, ¿no? Gracias, Rosana. Gracias a ustedes. Pues nada, que hay que, efectivamente, yo creo que es la demostración de que duele, pero que hay que afrontarlo. Y este era el mensaje, y hay que poner a funcionar la contramáquina. Es correcto. Muchísimas gracias. Y para eso estamos mañana. Empezamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Hasta mañana. Gracias. Pois ata aquí chegamos nesta sesión de acollida e repasamos a lección. Como era o saúdo? Medre o mar. Medre o mar! Medre o mar! Medre simplemente. Medre o mar! Medre o mar! Outra vez. Medre o mar! Medre. Poñamos a actuar a contramáquina.